me da mucho gusto, la verdad. Fuimos al aeropuerto a traerlo ayer y ahorita pues no, ha decidido acompañarnos a hacer unos videos, a conocer la zona. Sí, exacto. Sí, es que he estado aquí, pero una vez nada más. Vamos a llamar a la señora porque por aquí es una zona alérgica. ¿Cómo? Los que ya saben, hay música. Ah, una zona alérgica. Entonces ah, ahorita van a ir a llamar a la señora que ha pedido ayuda. Es una señora de la tercera edad, ya está bastante mayor. Y le han dejado una niña y ella está a cargo, o sea, ya la está criando, tiene que rebujarse para ver cómo está adelante la niña. Y ella se acercó a mí en un evento que hicimos en el cumpleaños de Víctor. Ella llegó al cumpleaños y me pidió ayuda, me dijo. Ah, ok. Más que la niña estaba enferma, le había dado bronquitis y tenía que hacerle terapias a la niña y todo eso. Entonces, ah, ok. Que ya días me quería pedir ayuda, pero a veces sí, no había podido, le daba pena. Sí, un poco de pena, me imagino. Un poco de pena, entonces ahorita, bueno, yo muy feliz. Por primera vez. Sí, aquí estamos. Mi hijo de camarógrafo. Me da mucho gusto, la verdad. Fuimos al aeropuerto a traerlo ayer y ahorita pues no, ha decidido acompañarnos a hacer unos videos y a conocer la zona. Sí, exacto. Sí, es que he estado aquí, pero una vez nada más estuve aquí por esta zona, ¿verdad? Cuando estaban... Sí, creo. Pero nada más fue un rato. Sí, una visitita rápida. Ahora pues es diferente, ha venido por más días. Y... sí. Y vamos a estar un tiempito. Ya se regresa, primero Dios, a principios del próximo mes. Sí, así que aquí estamos y estamos en la espera. Como ahora, yo debería ser la entrevistada, pero lo voy a entrevistar. ¿Qué se siente andar así conociendo el campo donde yo, digamos, mi zona de trabajo? Sí, pues sí, les comentaba que sí es algo nuevamente nuevo para mí, porque estuve un tiempo fuera. Y allá, pues no he tenido la oportunidad de visitar zonas así. De campos, o sea, rurales, pero que sí, que está muy, muy tranquilo el ambiente. También les comentaba lo que vos decías de las palmeras que hacen sentir en la playa. Sí, ahí hay una. Bueno, allá pueden ver ustedes una línea de palmeras a lo lejos. Sí, allá se logra ver. Entonces, yo le digo a mi hijo que yo tengo esa vista preciosísima, bendito sea Dios. Creo que Dios me ha premiado. Con sí. Eso que es tan bella la naturaleza. Sí, sin duda. Y pues, la verdad es bastante, bastante bonito. Tener sí, muy, muy lindo. Relajante. ¿No está la señora? Ahí está, va a venir. Ah, bueno, ya viene. Ah, okay, ya viene. Aquí nos está acompañando ahorita Jenny, es una de las mamis de nuestros niños. Ella es la mamá de Katita y la mamá de Danielito y de este pequeñito tan bello. Está bien, ella quiere andar con nosotros grabando. Sí, ajá, okay. Como mamita. Dice que se quiere ir con ella también. Sí. Así es que tiene varios hermanitos. Sí, un gusto. Por ahí viene ya su tocayo, Danielito. Ahí viene Danielito. Okay. Presento a Danielito. Hola, un gusto. Es el hijo de mi hermanita. Es mi hijo. También se llama Danielito. Hola, díganle. Hola. Hola, un gusto. ¿Ella es Katita? Danielito y Luisito, que ya lo habían presentado. Ok. ¿Y el niño cómo se llama? Carlitos. Carlitos. Saludos, Alejandro. Ah, igual que hermano de mi hijo. Me llamo Alejandro. Alejandro, ay, qué bello. Bien bello, Alejandrito. Mi papá anda trabajando. Anda trabajando su papi. Ay, mi bebé. ¿Usted quiere mucho a su papi? Sí. ¿Y a su mami? Sí. También. Yo tengo unos zapatos. ¿Tiene zapatos? De capitán. De capitán. ¿De capitán? Sí. ¿Ve? También muñequitos también tiene. Está dando su debut para que vean que sí le gusta participar. Sí, se está presentando. Sonic Pest. Ahí sale Sonic amarillo. Ajá. Sonic rojo. Ajá. Y Sonic azul. ¡Wow!
Tres Sony tiene, niño, qué bonito. Y un Sony, uno Sony. También. Miren, les está ganando Carlitos a los demás. Ajá, ¿y ustedes qué pueden decir al respecto? Ajá. Ah, por decir un versículo se ganó un premio. Ya comió. Ya comió. Vaya, felicidades. Comió jugo. Jugo comió, dice. Allá viene Nicole también, se nos había quedado. Ahí viene Nicole corriendo, y ahí viene la señora también que vamos. Ok, ya vamos a empezar la entrevista. De verdad. Qué bueno. A ella le cuesta caminar un poquito. Lástima que no logramos llegar hasta la casa de ella, porque como a veces hay música de los vecinos. Sí, hay. Hay que tener precaución con eso. YouTube, pues, para hacer sí. Los videos. Pero aquí viene la señora. Ah, okay. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas. ¿Cómo está? Mucho gusto. Gracias, igual. Por aquí. Yo por aquí vienes a la casa. Es que fíjense que como había música ahí cerca y con música no nos permiten grabar. Por eso. Sí, ajá. Tenemos esa situación. Pero sí, ya más o menos conté la situación de que usted pues está a cargo de su nietecita, ¿verdad? Y la nietecita se enfermó y pues necesitaba dinero para medicamentos y todo eso. Así es. Una persona ha decidido apoyarla. Es un angelito de Canadá. Por aquí, Carlita le va a hacer entrega de un sobrecito. Ay, gracias, yo se los agradezco mucho. Gracias. Y esta persona que me lo manda, el señor, linda bendición. Don Angelito de Canadá. Porque mi señor lo sabe, yo no puedo trabajar, ganar un 5 pesos. Sí, claro. ¿Sí? Ya su edad y su problema de salud se le impide. Sí, también. ¿Verdad? Por mi rodilla, que mire cómo ando mi rodilla toda hinchada del reumatismo. Ay, no. Yo no puedo trabajar. Sí. Pero Dios se ha acordado de usted. Así es. Mi señor nunca lo desampara. Gracias, yo les agradezco mucho, oiga. Gracias, Nerudito. Vaya, de acuerdo. Vaya, pues. Bueno, creo que vamos a ir siguiendo este video. Nos volvemos muy pronto con más. Saludos para todos. Saludos, bendiciones. Hasta pronto. Bye.